Ana, muchas gracias por recibirnos aquí en Dermamed. Como siempre, trayendo la última tecnología para el cuidado de la piel y para que las mujeres y hombres estén espléndidos. Muchas gracias por visitarme. Sí, bueno, estos equipos es la última tecnología en rejuvenecimiento facial para que podamos estar lindas sin recurrir a una cirugía. Entonces, eso es lo bueno. Son tratamientos que se hacen con estos equipos, que tienen resultados fantásticos y que la persona puede volver a sus actividades normales. No necesita tiempo de recuperación y los resultados son realmente impresionantes. Acá podemos observar uno de los aparatos, lo que es Infinite. Esto es Infinite, es una radiofrecuencia fraccionada con microagujas de oro, que las microagujas llegan a la capa más profunda de la piel, llevando el láser a esa capa profunda, casi llegando al músculo. Lleva una temperatura muy alta abajo de la piel y eso genera la estimulación del colágeno. Con este equipo podemos lograr mejorar toda la papada, marcar el ángulo mandibular, trabajar líneas de expresión, cerrar poros. La verdad que la piel rejuvenece muchos años con las pocas sesiones que requiere, porque se hacen de 1 a 3 sesiones en el año. Cada piel y cada persona tiene su tratamiento. La piel necesita de un diagnóstico especial y es con ese diagnóstico vamos a poder saber cuál es la paratología más indicada o el tratamiento más indicado para la piel. De acuerdo a eso se combinan tecnologías y aparatologías, así también como la aplicación de toxinas botulínicas o ácidos hialurónicos, y con la combinación de eso llegamos a los resultados que buscamos, que es el rejuvenecimiento facial. Esto, por ejemplo, se lo combina mucho con el láser Spectra, que trabaja más en superficie de la piel, trabajando sobre las manchas, los poros, la luminosidad de la piel y sobre todo sobre manchas. Es un láser que también utilizamos para quitar los tatuajes de la piel. La combinación en profundidad de Infinite con lo más superficial de Spectra es lo que llamamos Total Skin Solution, que es la combinación de trabajar la capa profunda con la capa superficial de la piel, y con eso logramos un tratamiento integral. Roxana, ahora con el tema de la pandemia y todo, lo que más resalta es siempre la mirada. Y muchas recurren a eso, ¿no? A mejorar ese. Sí, la mirada es una de las cosas que cuando estamos tristes o cuando estamos cansadas o estresadas, es lo primero que notamos en una persona. Y bueno, podemos con toxina botulínica reposicionar los ojos, que es una de las técnicas que más me gusta, hacer que los ojos se abran, abran la mirada, se vea más relajada. Y ahora también, como se usan las más jovencitas, los ojos de gato, cuando se levanta un poco la colita de las cejas y hace que el ojo sea un poco más almendrado. Todas esas técnicas se utilizan mucho, sobre todo, como voy a decir, la importancia de la mirada desde que estamos utilizando barbijos y la expresión. Y ahí también hay algo muy importante que a mí me gusta trabajar, no la parálisis de la mirada, porque si no, no podríamos saber si estamos tristes o sonreímos o cómo nos expresamos, sino de que la persona se vea rejuvenecida pero sin cambiar su propia expresión. ¿Y alguna recomendación que quieras dar del acné que produce el barbijo? Bueno, el barbijo al ser oclusivo y al nosotros emitir vapores al hablar, eso genera un microclima y genera el desarrollo de bacterias que están dentro del barbijo, y al aumentar la grasitud de la piel, todo crea como un ambiente, como un clima que es muy especial para el desarrollo de las bacterias, y por eso es que se llama más acné o acné producido por mascarillas. Entonces, en esas personas que tienen tendencia acnéica, se deben utilizar jabones especiales o productos especiales para las pieles acnéicas para evitar que se genere esa grasitud, y también tener en cuenta de que cambiar los barbijos periódicamente, no utilizar el mismo barbijo de lunes a viernes, y si por ahí utilizamos barbijos de telas, lavarlos, bien llegamos a la casa, sacarnos el barbijo, higienizarnos, lavarnos bien la cara con agua y jabón, y sobre todo cuando ya hay una producción excesiva de sebo o hay acné, hacer el tratamiento dermatológico. Pero sobre todo el recambio de barbijos y la higiene, que son los dos puntos fundamentales. ¿Pero cómo tienen que hacer para contactarse, para llegarse aquí al consultorio? Bueno, yo estoy acá en Camino del Perú 373, el teléfono es 435-5724, o me pueden ubicar por las redes, @doctoraroxanamante, en mi Instagram, y bueno, los espero a todos para que vengan a probar los tratamientos.